agroquímicos usados en Costa Rica que están terminantemente prohibidos en Estados Unidos y en Europa. Tienen agentes cancerígenos que atentan contra la salud pública. Por supuesto que hay intereses muy grandes económicos en Costa Rica que hacen que se siga vendiendo y se siga utilizando este tipo de agroquímicos nocivos para la salud. Por ejemplo, en las piñeras que usan mucho este tipo de agroquímicos. Como consecuencia, tenemos nacimientos con malformaciones, esterilidad, contaminación de mantos acuíferos superficiales y subterráneos. Eso tiene que acabarse. Hay serios problemas sobre la contaminación en Costa Rica en el agua. Hemos encontrado serios problemas a nivel de riñones en las zonas de Bagazos de Guanacaste por el tema del arsénico. Y ahora hay serios problemas de cáncer gástrico en la provincia de Cartago. Se pudiese suponer que por el tema de agroquímicos. En este momento hay varias comunidades en la parte del volcán Irazú que están con órdenes sanitarias de no ingerir agua de la naciente. Costa Rica es conocido mundialmente por su ecología y defensa del medio ambiente, pero eso es contradictorio. Eso muchas veces se queda en un discurso para el exterior, cuando aquí en Costa Rica estamos viviendo una verdadera arremetida contra la salud pública.